Y a propósito de manifestaciones universitarias y como una forma de rechazar lo ocurrido anoche, un grupo de estudiantes del ITM a esta hora participa en un plantón para ratificar la defensa de la educación pública, pero sin acciones vandálicas. Daniela Montoya nos cuenta qué dicen los universitarios a esta hora. Adelante. Compañeras y televidentes, muy buenas tardes. Pues a partir de estas manifestaciones que se han venido realizando por parte de los estudiantes tanto en la ciudad como en el país y que han dejado saldos negativos en las estructuras tanto públicas como privadas, hoy se realiza esta concentración cultural con el fin de mandar un mensaje totalmente contrario. Es decir, se puede realizar una protesta y se puede alzar la voz de los estudiantes, pero de una forma pacífica. Es un derecho constitucional que tenemos todos los colombianos de manifestarnos, pero creería yo que sí hay que hacerlo de una manera pacífica, una manera que no tengamos que afectar las otras personas. Egresados, administrativos, líderes estudiantiles y algunos estudiantes también se instauraron hoy acá en la sede del ITM Robledo para enviar este mensaje a quienes también son protestantes, pero en este caso de una forma pacífica. Que vale la pena hacerla cuando hay causas justas, pero por los medios más adecuados, sin acudir a vías de hecho, sin acudir a agresiones, sin tener que dañar al otro o tener que dañar a las instituciones. Es un contrasentido, entonces, estar protestando por una educación superior que necesita más recursos y al mismo tiempo estar dañando los recursos que la misma institución está poniendo al servicio de toda la comunidad. Mire, no hay mejor control o control más eficiente que el mismo control social. Quienes estén dentro de las marchas, los mismos estudiantes que están realizando las marchas, que logren identificar quiénes son esas personas y ellos mismos sacarlos de la protesta, rechazarlos, invitarlos mejor, a que hagan una protesta de forma distinta. No es acabando los bienes públicos, no es acabando los bienes privados. Con una exposición fotográfica en la que se muestran los daños ocasionados el día de ayer en las marchas y con un muro en el que la gente puede plasmar lo que siente por la educación pública y por su institución, se realizó esto, lo que ellos denominaron marcha sí, pero no así. Con estas imágenes me despido desde el ITM, Barrio Robledo. Ustedes tienen más en Noticias Telemedellín, siempre con vos.